Santiago nos no cambió la vida porque fue una sorpresa, ¿no? Y a partir de ahí hubo un antes y un después. Ahí nos entramos lo que fue todo el mundo de la vida en familia, del rol de padre, ¿verdad? El rol de mamá. Subía y bajaba, subía y bajaba y al cielo me quiso llevar. Nosotros decidimos casarnos, ¿verdad? Porque hace mucho que estamos de novio, cosas así, ¿verdad? Entonces decidimos hacer las cosas bien, ¿verdad? Decidimos casarnos. Nos casamos en el 2016. En 2017 vino Tiaguito. Nos cambió la vida porque fue una sorpresa, ¿no? Sorpresa en el sentido de que vino antes de la fecha. Vino a los 7 meses. Un momento más maravilloso de la vida de una persona es cuando le ve a su hijo, ¿no? Y yo le he visto a él hermoso, divino como vino, ¿verdad? Y le atajé un ratito, pero el doctor ya quería llevarlo otra vez, ¿no? Porque estaba muy delicado, me dijo. De lo del síndrome de Down nos enteramos ahí cuando nació, ¿no? Porque en la ecografía no salió nada, salió todo bien, estaba en la ecografía, ¿no? Pero el problema era que su sangre estaba mal. Todo mal, empezándolo por eso, y no saben si va a vivir, no sé qué. Dios mío, ahí yo creo que mi mundo se vino abajo, ¿verdad? Dos opciones nos dieron, ¿verdad? O extraer todos los glóbulos blancos, que eran muy peligrosos, que nos dijeron ellos, y la otra opción, la más viable, era que una quimioterapia, ¿verdad? Pero la quimioterapia en él era otra cosa también, porque no sabían si iba a aguantar él, porque apenas tenía 17 días. Había un momento que era demasiado crítico, prácticamente no te dejaban la esperanza, ¿verdad? Y vos le veía así a él, medio peleando, ¿verdad? Difícil, esa, hay cosas. No se me borra. Ese es el momento donde uno necesita. Y la verdad que mi familia estuvo ahí, siempre. Esa creo que era nuestra función, ¿verdad? Algunas veces ellos estaban mejor emocionalmente que nosotros, espiritualmente. Y ellos nos contagiaban de su fe y algunas veces nosotros le contagiamos a ellos también. Y así. Yo creo que si no tendríamos eso, no sería mucho más difícil. No sé cómo sobrellevaríamos ahora, pero creo que nos sentiríamos más decaídos, te voy a decir, ¿verdad? Se le practicó la quimioterapia, estuvimos 2 semanas a ver qué tal evolucionaba. Evolucionó bastante bien para su edad. Y a partir de las 2 semanas volvimos a casa. A mí, por ejemplo, mi sueldo no me alcanza para todo el gasto que tiene que tener él. Porque esto pues continúa así, es un control permanente que se tiene que hacer. La familia, por otro lado, los vecinos, ¿verdad? Los amigos, hicieron ellos varias, tres, cuatro, tres pues ya hicieron, ¿verdad? Todo a beneficio de Tiaguito, ¿verdad? Y la verdad que eso nos ayudó muchísimo. Creo que ahí vimos la importancia y el valor de cada uno de ellos, ¿verdad? Hasta ahora nosotros no sentimos ese impacto económico porque por toda la ayuda que recibe. En ese sentido, por ejemplo, Teletón nos ayuda muchísimo porque la estimulación de la terapia en otro lado nos va a salir una fortuna y acá no gastamos nada. El único compromiso que nosotros tenemos con Teletón es asistir, ¿verdad? Que me parece que es buenísimo, ¿verdad? Porque cuando más asistencia tiene el niño es muchísimo mejor para él. Los avances que tiene Tiago es gracias a todo porque estamos acá, ¿verdad? Con la estimulación y con la terapia, el avance que tiene es enorme. Antes, por ejemplo, giraba y tenía la manito abajo del cuerpo, ¿verdad? Y no, le era imposible, él no sacaba. Y ahora, por ejemplo, gira, ¿verdad? Y ya levanta su cabeza, ¿verdad? Nos dimos cuenta de eso a los 6 meses ya.
esas instrucciones que ellos te dan de decirle, tenés que cantarle, hablarle, hacerle jugar esto, mostrarle esto, eso ni idea nosotros teníamos. Yo creo que eso íbamos aprendiendo ahora, implementando casa, todo lo que se hacía acá, hacíamos en casa también. Es un camino largo, ¿verdad? Que como padre vos estás dispuesto a agarrarle a tu hijo de la mano y recorrer toda la vida. Mira. Él es nuestro motor, ¿verdad? Último muñequito. Eso, mi amor. Él es lo mejor que nos pasó en la vida. A mí, para mí, es lo máximo. Disculpame, pero a mí me cambió la vida, mi hijo. Una sonrisita suya ahora basta para regalarnos de fuerza durante todo el tiempo. Gracias a él estamos firmes y vamos a seguir adelante siempre.